¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal DJ Scorpion TV. Antes que nada, dándole las gracias a Dios y después a ustedes por siempre estar en sintonía con lo que es DJ Scorpion TV, DJ Scorpion Hablando Claro y también DJ Scorpion. Espero que también le estén gustando los mix que estamos haciendo en estos días. Esto es un canal con un chin de todo, Así que, mi gente, también informándole que si te gusta mi contenido, por favor, aquí debajo te suscribes y también le das a la campanita para que te salten cada vez que subamos un nuevo contenido. El día de hoy venimos con una super entrevista, los 5 integrantes del nuevo tema que lleva por nombre Pa' Encima. Así que, mi gente, vamos de una vez, vamos allá. Quiero darle muchísimas gracias a DJ Scorpion por la oportunidad del podcast, por la oportunidad de la entrevista. Estamos por encima, la gente de Latinoamérica, la gente de Italia, estamos todo el mundo por encima. Gracias, mano, por la oportunidad, gracias por el apego que tuviste al tema, gracias por todo. Estamos ready, estamos aquí, ya tú sabes. Pa' Encima, no de nada. Tú sabes que, bueno, ya entrando a lo que es más en materia, que ustedes tienen una mezcla de un país diferente, cada uno. Mi terácelo, usted es italiano, mi novia que usted es dominicano. Entonces, oye, este el dominicano aquí soy yo, baby. Tú eres el lírico, representa lo que es República Dominicana, después Perú, Cuba, Venezuela y Italia. Antes de empezar también, Feli, también lamento lo que está pasando ahora en tu país. Quisiera que la fortaleza de Dios puedan salir pronto y que salgan libres, ya, que sean libres completamente. Vamos al tema. ¿De dónde sale esa idea de ese tema y juntarlo a cada uno de ustedes? O sea, no sé, bueno, Feli, tú te levantaste un día, voy a llamar a mi terazo, voy a llamar a Esico yo, voy a llamar a Miguel Prado y a Lírico, que estos son los que tienen que hacer en este tema. Me imagino yo que fue así, ¿o no? Más o menos sí. Yo ese tema tiene como 4 años. Yo me puse a hacerle el instrumental y me puse a fajarme con el coro y eso. Ya no tenía ni idea de hacer una cosa, porque para ese tiempo, no sé si son 4 o 3 años, algo de eso, para ese tiempo habíamos sacado también un tema que se llamaba Burlado, donde estaba también Mr. Axel con Romy. Pero yo quería hacer un perreo, porque a mí lo que me gusta es el perreo. Entonces dije, bueno, vamos a hacerle ese tema y lo hice, pero tú sabes, mano, alanga las cosas y el tema estaba ahí medio que engavetado, hasta que un día me desperté y dije, mira, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Voy a meter mano, voy a llamar un poco al muchacho a ver si hacemos el tema. Y para ese tiempo que yo saqué el tema, había un grupo de WhatsApp donde estábamos ahí, estábamos hablando de lo que se podía hacer por unir el género, para superar la cultura, para meter mano. Y dije, oye, caballero, el que se quiera sumar, que se sume. Puse el tema ahí, si eran 15, eran 15, si eran 26. Y bueno, ahora nosotros somos 5. Pero se habían juntado como 8 para hacer el tema. Y yo, está bien, vamos a meterle mano. El tema que dura. Al final nos quedamos en 5, porque tú sabes cómo es eso. Pero sí, sí. Mira cómo está el flow. Ahora mismo nosotros hicimos el tema. El tema también tiene un tiempo bastante, porque tú sabes cuando se hacen esos juntes, los temas duran 4, 5, 6, 7 minutos, ¿no? Este tema dura 3 minutos y piquito, 4 minutos, cuando más. Así que también es comercial, sin querer que sea comercial, porque yo lo quería era unir a gente, ¿no? Como hacen en Puerto Rico, como hacen en todos esos lugares. Tú sabes que a mí me pareció, porque yo soy amante de lo que es reggaetón, bien. O sea, no es que soy tan viejo, ni me preguntan la edad. Pero aquí yo sé que aquí todo el mundo escuchó Maleanteo, escuchó Wisin y Yandel, escuchó los Benjamin, todo eso. Todo lo que están aquí lo escucharon. Entonces, ese tema me pareció algo así, ¿me entiendes? Cada uno hicieron su parte, cada uno metieron mano en lo que tenían que meter mano. Pero a mí lo que me llama tanto la atención es que ustedes se van a poner como del género ahora mismo, que es por nombrecito. O sea, con esto yo no es que estoy metiéndole pesca a nadie, como diría, ni hablando mal de nadie. Pero ahora mismo el movimiento aquí tiene una fuercita, o tiene fuerza, vamos a poner que tiene fuerza, pero se habla de artista más de nombre, ¿tú me entiendes? Más de nombre que la palestra. Vamos a poner, tú te levantas ahora mismo, cada uno se levanta, entra a Instagram y fácilmente tú vas a escuchar el mismo nombre fácilmente en cuatro páginas, fácilmente, y fácilmente te pasa el día entero escuchando el mismo nombre.
¿Tú me entiendes? Entonces, me sorprende tanto que son artistas, no es que son malos, son buenos, pero no son artistas que se mantienen tanto en la palestra, en diferentes páginas de promociones, no que se mantienen tanto. O sea, que ustedes no se ven tanto en páginas promocionales. Yo sé que ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. ¿No es verdad que sí? Yo tengo la respuesta para eso. Bueno, entonces me sorprende tanto que sea un tema tan bueno. Bueno, porque ayer yo hice un pedazo de lo que fue Como lo menea, que está en Sico Joe, y también de este tema. Que de verdad, te lo digo, este tema de por encima no tiene nada que envidiarle a Como lo menea. Tú ten ese tema, Sico Joe, y tú estás, y no sé si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Claro, no, mira, la única diferencia de Como lo menea a Pa' Encima fue el video. Sí. O sea, si vamos a hablar a nivel de producción y eso. La gran ventaja y el gran mérito se lo lleva Félix, porque hizo el instrumental, y hizo el mix, hizo el master, juntó las personas. O sea, es como que todo un equipo de trabajo en una sola persona, ¿me entiendes? Entonces eso es ya mucho... mucho honor a esta persona que está trabajando de esa manera. Y el video se habló, todavía se sigue hablando. No creo que haya sido una idea. Debe de cantar. Debe de salir, obligado. Obligado, debe. Sí. Ya lo escucharon, mi gente. Así que vamos a ponernos activos para el video. Sí, obligado, claro. Tiene que salir. Tú sabes que. Bueno, Feli, antes de que tú me contestes esa pregunta, que debes de respondérmela, quiero también hablar con Miguel Prado. O sea, te he visto como poco en las redes. O sea, no sé si es que yo estoy alejado o tú te mueves mucho, pero te he visto poco en las redes. Pero cuando veo que sale, o como tiene un gran apoyo. ¿Tú me entiendes? Veo que tiene un gran apoyo. Tú puse un tema que me lo envió otra página. ¿Tú me entiendes? Tuyo. Y veo cómo te mueves. Entonces. Veo el apoyo. Para mí, Miguel Prado, excúsame que te interrumpa, yo creo que está en al menos en mi top 3 de los mejores artistas comerciales aquí. Sí, pero tú sabes por qué yo te hago, le digo esto, por la misma pregunta que hice al principio. Yo soy una página, ¿tú me entiendes? Que yo busco el movimiento, ¿tú me entiendes? Entonces, si yo no veo que otras páginas, sí. O sea, yo no te conozco a ti, o sea, fácilmente por mí, quizá por mí, fácilmente a ti te puede conocer otra página, ¿tú me entiendes qué te digo? Entonces, como claro. yo no veo que están moviendo esos artistas que meten mano, porque él es duro, lo digo porque él es duro, yo quiero que él me explique él mismo desde su boca, o sea, ¿por qué no se ve tanto en las redes? No de parte de él, sino de otras páginas. Ahora, yo, mira, en realidad yo me alejé un buen tiempo de las redes sociales por muchos aspectos personales, ¿no? Aparte por la pandemia, me golpeó mucho a mí, ¿no? En el aspecto personal. Entonces yo traté de mantenerme al margen. Sí, obviamente uno tiene que estar ahí siempre en sus redes, ¿no? Pero no le di la cura necesaria, ¿no? Me di una pausa, aunque a mi persona, porque el último tema que saqué fue en febrero. Sí. Y fue en febrero que anímicamente yo venía de haber hecho un tour junto a un artista peruano que se llama Yoshimar y Shiyambu. Sí. En Europa. Entonces yo venía anímicamente cargado, pero la pandemia me bajó tanto que decidí meterme una pausa, ¿no? Y bueno, ya han pasado como 5 meses. Lo que pasa es que de repente hay páginas que me apoyan porque soy un impulsador y lo sabe Chen Melao, lo sabe El Petróleo, lo sabe Omar Chilena, la gente que estaba en ese tiempo cuando yo me dediqué a impulsar el movimiento, más que todo en la parte underground, donde se hacía el freestyle, hip hop. Yo lo llevaba por todos lados, he organizado discotecas donde siempre he invitado y siempre he puesto a las personas que estaban. Me encantaba eso. Además, me conocían a mí, por ejemplo, lo sabe Félix, lo sabe Mr. Axel, Romy, con Omar Chilena también se hizo una vez. Hay varios artistas que, de una manera u otra, aunque si yo en ese momento no me estaba dedicando al 100% a mi carrera musical, mi empeño y mis ganas sí fue siempre de aportar algo para el movimiento, aunque si de repente yo, ¿no? Como persona, como Miguel Prado, no le estaba dando play a mi música, ¿no? El proyecto que tengo... Yo lo conocía por Freestyle Milano.
Sí, sí. Ahora yo se lo he dejado a una gente que lo organizan ellos. Ellos hacen batallas en Bérgamo, se van a Torino, se van a Firenze. Obviamente yo no tengo más tiempo. Yo no tengo más tiempo porque yo me dedico a mi casa, hago música, entonces no tengo mucha más cabeza porque es un trabajo, ¿no, bro? Aparte también organizar eventos, los eventos también los he dejado por completo porque es un empeño estar ahí, es empeñativo, es un trabajo donde tienes que crear estrategias, tienes que conseguir personas que sean adaptas para el trabajo y todo eso, ¿no? Entonces yo decidí darle un espacio, una oportunidad a mi carrera musical porque considero que tengo una identidad musical, entonces dije, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar en este proyecto? Gracias a Dios tengo empresas que son mis sponsors, que también me ayudan siempre latinoamericanos y bueno, y algunas personas que me tienen aún en consideración, ¿no? O de repente, bueno, no siempre todos te pueden tener en su lista por más cosas buenas que tú hayas hecho, ¿no? Pero estamos ahí, bro, la gente apoya con lo poco que se puede, estamos ahí. Yo en realidad estoy tratando de siempre guiarme a las personas que trabajan bien su proyecto. Por ejemplo, Romy es un loco que le mete duro, está muy, muy encabezado en eso. Félix también tiene su producción. Entonces, trato de siempre visualizarme en las personas que están trabajando de una manera concreta, con actitud y que están siendo disciplinados. Yo ahora, por ejemplo, he salido de vuelta con este tema después de 4 o 5 meses, pero ahora estoy tratando de mantener esa determinación y esa disciplina de poder dar al público, a la gente que me pide, ¿no?, música, un tiempo de tiempo, ¿no? Ser un poco más ordenado y también, obviamente, si la gente me debo a ellos, a las personas que me apoyan, que están conmigo, empresas, gente, páginas, todo lo que sea, me debo a ellos. Entonces, por respeto a ellos, ahora estoy tratando de poder reordenar mi tiempo para poder soltar más música. Tú sabes que eso es lo que pasa con cada uno de ustedes, que ustedes se metieron en la música y ya ustedes son esclavos de su público, ¿me entiendes? No es lo mismo ya, no es lo mismo cuando tú te quitas y vuelves y el trato no es igual, es difícil. Así mismo te trata Instagram, cuando tú dejas de publicar, pero, publica, no es lo mismo like, no es la misma visualización, es difícil. Entonces así mismo es la música. Lírico Callejero. Uf. Estamos activos. Con un poquito de rumor abajo, pero estamos activos. Ya, mi hermano, tú sabes que a ti yo te he visto siempre encendido en las redes, joseando. Se puede decir joseando, pero me gusta la manera de como tú joseas, porque tú joseas como tranquilo. Tú no eres un tipo que te hace sentir de manera diferente, sino siempre con tu música, mi hermano. Háblame de ti y también háblame de esa participación que tuviste en Pa' Encima. ¿Qué te digo? Oye, hablando de lo que tú me dijiste de primero, de lo de josear, ¿qué digo? Oye, yo trato de como quiera que sea. Josear lo mío, pero sin invadir el territorio de los demás, sin ser demasiado insistente. Un ejemplo, mira, cuando salió el tema, yo sé que tú eres una de las páginas que está impulsando el género, que trata de día a día poner adelante el género de nosotros. ¿Qué yo hice? Te tagué. Es una lucha, en realidad es una lucha, pero cada día me levanto con más ánimo porque es una lucha, eso no me para. El trabajo que tú estás haciendo, ¿qué te digo? Oye, para nosotros cuenta y cuenta mucho. Entonces, ¿qué te digo? Como yo trato de ver la página que están haciendo el trabajo, que veo que apoyan full y eso. Si yo tengo un proyecto, lanzo un proyecto, ¿qué hago? Si yo voy a publico un post, publico algo, a veces te tago, a veces tago una página, a veces tago la otra, sin ser demasiado insistente y sin, ¿qué te digo? Sin disturbar a las otras personas. Trato de hacerte saber que estoy en algo, que estoy lanzando un proyecto nuevo, que tengo algo, pero sin que sea un peso. Ok, sí. Sin hacértelo pesar. Eso es. Sin joder. No, sí, porque. Bueno, esa era la palabra. No, pero en realidad lo hace bien, lo hace de verdad muy bien. O sea, yo no lo digo porque, no porque tú jodes ni porque no jodes, sino que como que tú lo haces como de una manera como tan humilde. Esa es la palabra, como tan humilde, como limpia, también, como lo hace Mr. Acel, como lo hace Enzi Coyoy, con Félix, porque lo conozco ahora, al igual Miguel Prado. Pero que
O sea, tampoco lo comparo con otros. ¿Tú me entiendes? O quizás sí, hay muchos que quizás se quejan. ¿Entiendes? Pero ustedes, yo lo veo que aunque no lo publican, como quiera siguen joseando. ¿Entiendes? Y por eso este junte que ustedes hicieron aquí me sorprende tanto, porque son artistas que ahora mismo yo pongo un tema fácilmente en Instagram y nadie quizás va a querer opinar. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque esto es un... ¿Tú me entiendes? Ya, entonces nadie va a querer opinar. Nadie va a querer ponerlo en una balanza. Y por eso, les repito, por eso fue que puse el tema ayer de cómo lo menea y el tema de ustedes. Y lo puse dos veces en una hora. ¿Por qué? Porque ese tema está bien. Ese tema está bien. Y gracias, hermano. Yo soy gracias. De la gente que cuando gracias. Una cosa está bien, a la mala, tienen que darse cuenta que está bien, porque el monopolio... Si a mí me gusta la música, yo creo que la música suba. De alguna manera la música tiene que subir. ¿Entiendes? De alguna manera la música tiene que subir. Y si hay un tema bueno que tiró quien sea, hasta un tipo que no tenga nombre, y el tema está bien, ayúdalo. Ayúdalo. Oye, la música de nosotros está subiendo gracias a gente como tú, que sin nada, oye, sin nada cambio, apoya full y mete la mano sin esperarte nada a cambio. Entonces ese tipo de personas, ese tipo de páginas son las que hacen la diferencia. Yo me siento bien, no. Mi hermano, yo me siento bien, mira, haciendo lo que hago. Yo te digo una cosa, según yo, pues yo como otras veces he hablado con DJ Scorpio, cuando hablamos en privado, cuando hemos tenido oportunidad de hablar, como aquella entrevista, ¿no? Yo pienso que es una cosa que deberían hacer todos, no porque nos convenga a nosotros que somos exponentes del género, sino como página también le debería ser conveniente para ellos crear tráfico, crear contenido, crear noticias, porque no es que aquí hay dos, tres artistas, ¿no? La página crece también por el contenido que tiene, y no todos los contenidos son pagados, o sea, aquí hay el suficiente número de artistas y suficiente número de contenido como para que una página esté trabajando 24/7. Claro. Si quisiera, ¿entiendes? Pero el problema radica ahí, ¿no? En que hay quienes ven el género como una torta y cada uno tiene su pedazo de esa torta. Para muchos ver el género o este movimiento, entre comillas, ¿no? Es como una torta, ¿me entiendes? Entonces todos están esperando su pedazo, todos están ahí. Pero tú sabes que puede ser. Puede ser. ¿Tú sabes cuándo puede ser? Cuando yo me pongo a apoyar todo lo que salga, apoyar todos los talentos y que el movimiento de aquí ya sea una realidad. ¿Tú me entiendes? Sí, por eso es que te repito, como te dije yo una vez, ¿no? Para mí el movimiento está, pero como que tú tienes presente como cuando un pollito está por salir, ¿no? Está el huevito y está el pollito ahí que está picando para salir. Así yo lo veo en este momento el movimiento. Tú sabes. Bien, que... Entonces afuera están las páginas que si quieren le dan una mano al pollito a romper eso rápido para que salga. O si no, están esperando ahí. Si puede, puede. Si no, si puede, bien. Te crezco y te como. Cuando estés grandecito. Si no, pues te jodiste y te moriste ahí y yo busco para otro lado, para otro nido. Tu participación en este tema me pareció diferente. Diferente a la música que tú haces, no mal, sino diferente a la música que tú haces y sonarte bien. No, claro. Entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que la música se trata de atreverse. Atreverse a montarte en diferentes ritmos, porque si te quedas siempre en el mismo ritmo, el ritmo va a ser, aunque sea la canción más buena, va a ser una más. Sonarte demasiado bien y me gustó. Gracias, hermano mío, estoy contento que la lírica, los ritmos, claro, yo se la doy a Félix porque en realidad ese coro fue que me transmitió mi flow, lo que yo dije, quise representar lo que yo soy, le puse en italiano también alguna cosita, le metí en español, no, yo me curé, sinceramente yo me curé en ese tema. Muy duro. Yo jugué con flow y vibe. Félix. La pregunta que yo hice más adelante, que te la estaba dejando para último, si te acuerdas. No me acuerdo.
Mira, mano, para responderte esa pregunta voy a tener que como dármela solo, porque imagínate. Mira, cuando nosotros publicamos, cuando yo dije para publicar ese tema que presenté la idea, el que estaba en ese tiempo era yo, mano, en todas las páginas, sea Chenme Dao, sea Joel Castro. Si tú vas a ver el 6 Latino, el primero que publica 6 Latino de artistas urbanos, local, soy yo. Con las covers, yo hacía covers y hacía canciones y todo eso. Yo fui el primer artista con que 6 Latino y Chenme Dao y Latinos Calientes hicieron negocio para publicar, para promoción y todas esas cosas. Todo lo que ellos están haciendo hoy, ellos lo saben, pero... Pero bueno, eso no, todo lo que están haciendo hoy fue experimentar en mí. En mí, cuando nos pusimos de acuerdo nosotros, como artistas, ¿no? Porque todos ellos están ahí testigos, que yo me acuerdo de en para ese tiempo, no nos las daban a nosotros los artistas urbanos de aquí. Todavía no las daban, pero antes nos daban menos todavía. No nos las daban. Y nosotros estábamos luchando y todo eso. Solo que como yo canto, porque yo fui a escuela de canto, yo soy licenciado en canto. Entonces hacía cover y toda esa onda. Parece que eso fue lo que atrajo la discusión, ¿entienden? Entonces ellos empezaron a enfocarse en mí y eso. Yo personalmente en ese tiempo se hablaba de unión, de cultura y no sé qué. Y yo decidí, bueno, dije, bueno, ¿cómo, qué vamos a hacer? Si ellos están, ¿cómo decir?, promocionándome a mí, entonces lo que voy a hacer es que voy a unir, si ellos están hablando de cultura, si todos estamos hablando de cultura, no sé qué, yo voy a coger y voy a unir a todo el mundo y vamos a hacer esto. Al sol de hoy, yo, a lo mejor no me conoce, yo no sueno mucho en lo que es lo urbano, porque el problema es que yo me retiré de la música urbana para hacer bachata. Yo tengo un equipo de trabajo de bachata, donde cuando sacamos los primeros temas, uno se me montó en 2 millones de reproducciones en Spotify. Lo tengo ahí, sonando en todas partes del mundo, desde Okinawa hasta Argentina, y yo me dedico a eso, ya no me dedico a la música urbana. Este tema... Putrop, che, porque no es una cuestión, sabes que como son los compromisos, yo tengo ahora un equipo de trabajo donde me deciden y todas esas cosas. La música urbana la dejé aparte. Entonces, cuando se dio la locación, cuando se dio el hueco, cuando se dio rápido y así, se me puse de acuerdo con los muchachos y sacamos el tema, ¿entiendes? Sacamos el tema. Por eso es que tú no mueves tampoco muy presente. Yo digo que lo hagas mucho más los muchachos, porque eso es una cosa que hacen los muchachos y para los muchachos, porque ellos son los que se dedican a hacer música urbana. ¿Entiendes, man? Yo no. Yo los otros días estaba hablando con los muchachos de West Side, enseñé una pila de temas hasta para el disco de Movimiento Urbano. Un Movimiento Urbano que querían hacer 6 Latino, que quería hacer Latinos Calientes, Chechen Melao y todo eso. El primer tema del disco era mi tema. Pregúntale a ellos cuando tú hagas la entrevista y si Feli te dijo así, así, así. Yo pienso que la música es arte. Ok, y los negocios lo hacen quien se ocupa de hacer negocios. Y entonces, ¿cómo decir? Claro, tú tienes que hacer arte y imponerte con arte bien, no más o menos ahí. Yo soy de la idea que si tú vas a vivir del arte, tú tienes que estar encendido. Si no, es por gusto. Entonces, eso fue lo que yo pensé. Este tema es, ¿cómo decir? Por lo menos desde mi punto de vista, no es pensado para marketing. Porque si yo lo pensaba para marketing, ya yo sé lo que yo tengo que hacer y a dónde tocar. A lo mejor te había escrito yo primero, que a lo mejor ni nos conocemos. Yo lo que lo hice fue por el gusto de hacer un drift team, de ponerme de acuerdo con los muchachos y hacer una cosa y como me gustó y como fluyó, porque es una cosa que fluyó, no es una cosa que inventado, loco, no. Él me mandó, o sea, qué sé yo, Lírico me mandó su tema, su parte del tema, Axel me mandó la suya, Enzico Yo me mandó la suya, Miguelito me mandó la suya, lo cambiamos 3, 2, 4 veces, por aquí, por metro, por lo otro, no me gustó esto, no me gustó, y fluyó. Es una cosa que es construida, ¿entiendes, mano? Entonces, mi respuesta a lo de las redes sociales, porque me fui completo. La respuesta a lo de las redes sociales es esto. Yo sinceramente no me dedico ahora mismo a la música urbana. No por nada, pero no. No es mi trabajo ahora. No me interesa, más que no me interesa, no es lo que yo me estoy dedicando. Es decir, yo estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo un disco, estoy haciendo 3, 4 colaboraciones para otros artistas de bachata, para otras cosas. Yo estoy dedicando a hacer bachata, ¿entiendes? Yo no estoy haciendo reggaetón. Es normal que 6 Latino y Latinos Calientes se dedican a eso. Flow Italiano, Rafa, es mi hermano.
yo fui de los primeros aquí en Italia que hice promoción con él. Y yo no sé el tiempo que estoy en Italia, hace 7 años que estoy en Italia, ¿no? Es que... Y ese es el flow, esa es la respuesta de la historia. Pues bien, para mí es más que un placer, pues lo repito, muchísimas gracias por este tiempo y espero que ese temazo siga caminando así como va caminando. Y ya ustedes saben, le dejo mi plataforma. Gracias, mano, gracias. Para que se despida, bueno, diga lo que quieran decir. Muchas gracias, manito, de verdad, aparte mía, aparte toda la gente que hace música, que están en la lucha, los impulsadores, la gente que están y que van a seguir estando. Mucho respeto para ti, bro, de verdad, muchas largas. Gracias, mi hermano. Bendiciones, que hay muchas personas igual que tú que impulsen este movimiento y que den ese empujón, ¿no? Para poder crear un verdadero movimiento y por qué no crear una industria aquí en Europa, bro. Gracias, de verdad, hermano. Muchas gracias de parte de mí y todo el grupo de trabajo y sigan escuchando para encima, que está durísimo. Durísimo. Gracias, mi hermano, gracias de verdad y nada más que decirte que siga haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo súper bien y gracias por el apoyo full, brother. Gracias, mi hermano. De verdad, de corazón. Espero que hayan disfrutado esta super entrevista, estos 5 tigres talentosos, los 5, unos tigres de 5 nacionales diferentes. Eso de verdad que es un buen mensaje para lo que es la música urbana, tanto lo que es en Italia, también mundial. 5 tigres de nacionales diferentes: peruana, cubana, venezolana, dominicana e italiana. Así que eso es un buen mensaje. Un mensaje muy positivo, tanto, vuelvo y repito, para este movimiento como para el movimiento mundial. Los pasos de los pequeños, que nosotros somos los pequeños, los grandes también deberían de copiarlo. Es un super hit, un super tema, ya ustedes lo han escuchado. Aquí estará debajo el link para que pasen también por su canal y lo escuchen, y también para que pasen por cada uno de los canales de los integrantes, escuchen los diferentes temas que tienen. Unos muchachos muy talentosos que también merecen el apoyo de todos ustedes, y es lo que hay, mi gente, es lo que hay. Seguimos apoyando el movimiento urbano de Italia, el movimiento urbano de Europa, porque este movimiento tiene que explotar. Tenemos talento, esto es una mina y en algún momento tenemos que explotarla, porque todos estos talentos deben de llegar a la luna, que es lo que se merece. Así que, mi gente, ya lo sabes, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, dale like, comenta, y ya lo sabes, DJ Scorpion TV, DJ Scorpion Hablando Claro y DJ Scorpion. Así que hablamos ahorita.